tenés. Comiso para que lo analice, a ver este, porque tenemos la duda, a ver si. Ahí ya empezamos a volver todos. ¿Ya está? Ahí ya vuelve Jimena. Bien. Hola. Ya creo ahora que volvimos todos. ¿Se ven? Sí. Sí. Si querés, mientras yo comparto la pantalla, Beatriz, por favor. No, digo que el corticoide es una medicación que uno va a usar dependiendo de ciertos criterios de severidad de la enfermedad. Entonces, si el corticoide está indicado, no hay por qué pensar que es malo y que me va a hacer mal. Es lo que necesito en esa situación. Lo que no es un medicamento que sirva para mantener a la enfermedad inactiva. O sea, todos los medicamentos tienen su, usados bien, digamos, tienen su indicación. No hay que imponer ni que bueno ni que malo. El corticoide es bueno en un momento, pero no es bueno en otro momento. Entonces, sabiendo para qué lo estoy dando, por eso lo debería estar informado. ¿Y qué espero de ellos? ¿Y cómo tengo que medirlo? ¿Y en qué plazos tienen que actuar? Porque lo que puede pasar, y a veces vemos, es que el corticoide no está haciendo efecto y se sigue usando. Entonces, yo tengo que saber qué espero y cuánto tiempo espero para ver un resultado. Pero ni, a priori, ¿verdad? El medicamento ni es bueno ni es malo. Es bueno si nos hace bien y no es bueno si no nos hace bien. Y ahí hay que cambiarlo. ¿Sabes que no puedo compartir la pantalla? Ya te dejo, pará, perdón. ¿Me habilitas? Ahí de vuelta, a ver. Ahora sí. Tengo un par de preguntas más que había guardado porque... no sé, a ver, pará, dame un segundo. Las tuve que copiar aparte. Okay. Creo que las perdí. Pasa que se borraron las preguntas que hicieron en la charla anterior. A ver si alguien quiere repetirlas. Sí. Si alguien quiere, yo... es una diapositiva más que quiero hablar un poquito de los medicamentos que debemos tratar de no usar y el que quiera pone su pregunta de vuelta. Dale, perfecto. Bien, entonces, bueno, con respecto a otro tema que es bien importante es qué medicamentos hay que tratar de evitar, ¿no? Entonces, uno que nosotros además solemos a usar la palabra AINES, porque es bien pida para una palabra muy larga,
y que para nosotros quiere decir mucha cosa, pero los famosos AINEs son los antiinflamatorios no esteroideos. Y es una familia de medicamentos que son muy eficaces para el dolor de múltiples orígenes. Y cuando obviamente les empiece a contar cuáles son, se van a dar cuenta. Incluyen el ibuprofeno, Perifar, Actron, el ketoprofeno, puse las marcas comerciales, ¿no? Ketofeno, Rudis, la aspirina, el diclofenac, que está en el Oxab-12, el Dicloflex, ¿tá? Y que usamos para dolores de todo tipo y que inclusive tienen un aporte para el tratamiento de muchas enfermedades reumatológicas. Entonces son medicamentos que están súper extendidos y que en muchos casos ni los vemos casi como un medicamento. ¿Qué pasa? Su uso reiterado, sobre todo, se vincula en algunos estudios científicos con el inicio de un empuje de enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, en algunos pacientes, que no sabemos cuáles son, o sea, no sabemos cuál sí, cuál no, pueden favorecer el desencadenar un empuje de la enfermedad. Tampoco se sabe, se habla del uso reiterado, es decir, si uno tiene que una vez utilizar un Perifar, en principio no tendría que pasar nada, pero tampoco se sabe uso reiterado qué significa exactamente, si son 3 días, si son 5. En conclusión, lo que nosotros siempre le hacemos saber a los pacientes que tienen inflamatorias es que hay que tratar de evitar usar, ¿tá? Si un día hay un dolor intensísimo, quizás se tiene que usar y quizás no haya ningún problema. Pero no conviene que sea un tratamiento crónico. Y como ven, son fármacos que muchas veces se utilizan como tratamientos crónicos de muchas cosas. Entonces, ¿cuáles son las opciones a esto? Primero que si hay, por ejemplo, dolores leves o dolores musculares o dolor de cabeza por estrés, bueno, tratar de usar paracetamol, que la marca comercial más frecuente es el Solven, o el, ahora hay varios otros. Entonces, ese es como el de primera línea. Muchas veces, si ese no calma cierto tipo de dolores, se usa el tramadol, ¿tá? Que ahora después vamos a hacer una acotación, pero que en un paciente, por ejemplo, con una enfermedad inflamatoria, pero que está en remisión, de repente se puede usar tramadol para una migraña, por ejemplo, en vez de tratar permanentemente con Orudis, ¿sí? Y lo otro muy importante y que hacemos muchas veces en la consulta con los pacientes es buscar, en los pacientes que tienen dolor crónico por algo, es buscar otras opciones de analgesia. Y muchas veces va mucho más allá de lo que yo sepa, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando son dolores de la parte osteoarticular, muchas veces puede haber tratamientos de fisiatría, de fisioterapia, de calor local. O sea, pueden existir muchos otras opciones. Para la migraña, por ejemplo, se puede hablar con el neurólogo y hay tratamientos preventivos de la migraña que no tienen nada que ver con antiinflamatorios. Entonces, la otra pata de esto es buscar que cuando son dolores crónicos, buscar otras opciones de tratamiento del dolor, ¿sí? Aprovecho porque no lo puse para decir que los parches de ketofen, de ibuprofeno, también se absorben, entonces tampoco estarían indicados en el uso crónico, ¿no? Porque uno no los toma, dejan de tener su efecto, ¿sí? Y después, ese es un fármaco que habría que evitar siempre. Y después hay fármacos que uno tiene que tratar de evitar, sobre todo en el empuje de la enfermedad inflamatoria. Y que son bastante frecuentes que se den en algunas opciones. Entonces, en el momento en que el colon está inflamado y está enfermito, por decirlo de alguna manera, conviene tratar de evitar los antidiarreicos, como el Fadal, por ejemplo, los antiespasmódicos, la buscapina, por ejemplo, y los analgésicos opioides, como el tramadol. ¿Por qué hago la diferencia? Porque acá es cuando el tramadol lo están usando en el contexto de un empuje de enfermedad inflamatoria intestinal. Es un paciente que llega a la emergencia, que tiene síntomas de su enfermedad inflamatoria y que de repente le recetan tramadol para el dolor de panza. Eso hay que tratar de evitarlo, ¿sí? Y eso se puede hablar de repente, por ejemplo,
si cualquiera de ustedes tiene que ir a una puerta y de repente ve que está con dolor abdominal y le recetan tramadol, se puede. Miren, yo hablé con mi médico o me han dicho que el tramadol no es lo más indicado y se puede porque a veces se receta por un tema de la intensidad del dolor, pero se puede perfectamente hablar. Y bueno, así que estos son los fármacos que a priori tratamos de evitar su uso. Los antiinflamatorios en todo momento, o sea, fuera del empuje de la enfermedad, y estos otros durante el empuje de la enfermedad. No sé si Beatriz, me quedó algo en el tintero. No, perfecto, de acuerdo. Ahí el mayor problema, digamos, es que conviene que cuando siempre tengan un evento agudo, traten de comunicarse con el gastroenterólogo que lo trata. Porque a veces el que no está demasiado familiarizado con la enfermedad inflamatoria, bueno, le puede ver que dolor, bueno, cálmenlo, que es lo que hacen habitualmente cuando llaman a una urgencia móvil, a una móvil, a una, bueno, cálmenlo, ¿verdad? Entonces siempre conviene tener el contacto con el médico suyo de cabecera, que va a ser el gastroenterólogo. Y ahí, bueno, a ver, ¿por qué es el dolor? ¿Qué sé yo? Eso, por supuesto, si están con una hernia de disco, lo van a calmar, ¿no? Pero a veces no son cuadros que ameriten estar calmándose. Siempre es mejor saber cuál es la causa del dolor. Si el dolor es porque está en empuje, lo va a sacar el corticoide. ¿Me explico? Bien, bueno, esto es un poco lo que queríamos aportar yo desde mi lugar, pero escucho aportes, comentarios, preguntas. ¿Querés que te vaya leyendo las preguntas del chat? Dale, gracias. Acá dice, ¿no se aconseja tomar sol cuando se toma corticoides? Sobre todo el tema del sol, a ver, puede venir por dos lados. Hay un tema de, por ejemplo, los pacientes que están tomando azatioprina. La azatioprina, sí, van a ver que muchas veces se hace consulta con dermatólogo porque se asocia con algunas lesiones de piel, y lo ideal es tener muchas precauciones, o sea, tomar todas las precauciones que se habla para toda la población, pero que en realidad muchas veces no tomamos, tomarlas si uno está tomando azatioprina, ¿tá? Porque los daños del sol pueden verse como aumentados, por decirlo de alguna manera. Entonces, con la azatioprina sí es muy claro que hay que hacer una muy buena protección solar, con los filtros indicados. Lo ideal es ir a un dermatólogo para que pueda hacer la evaluación. Con el tema de los corticoides, yo no tengo claro que haya una razón, salvo que los corticoides muchas veces dan como una cosa que se llama cloasma, que puede ser como una tonalidad en la piel y que eso puede aumentar con el sol. Pero específicamente el tema del sol sí es con la azatioprina. No sé si quieres hacer algún otro aporte, Beatriz. No, está igual. Bueno, alguien dice, tomo prednisona vía oral, tengo empujes muy seguido, padezco mucho las consecuencias negativas que se nombran. Si usaran enemas, ¿los efectos adversos disminuirían? Ay, creo que está mal escrito. Mira, la idea, como yo les decía, sea por la vía que sea, el corticoide no puede ser pensado, o sea, la idea nunca en vías generales, nunca es como tratamiento a largo plazo. Entonces, muchas veces, si eso está sucediendo, lo que hay que hacer a veces es considerar otro tipo de tratamientos para evitar el uso de corticoides, ya sea por vía oral o por vía tópica. Bárbaro. Y por último, para dolores, por ejemplo, en el periodo menstrual, si el Solven no es suficiente, optar por Novemina, ¿es correcto o cuál sería el mejor? Son muy buenas preguntas, porque la Novemina es un fármaco que galopa entre no es
un clásico antiinflamatorio no esteroideo, pero es como, es diferente. Entonces, muchas veces sí se utiliza, como les digo, acá no hay una información exacta. Entonces, en muchos casos sí se utiliza como opción al paracetamol cuando este no es suficiente. Yo creo que como consideración de juicio general es que se use lo menos posible, el menor tiempo posible. Pero sí es cierto que parecería tener un efecto menor que los antiinflamatorios no esteroideos. Acá preguntan si el celecoxib es dañino para la enfermedad inflamatoria. Bien, es un antiinflamatorio no esteroideo especial, que tiene una vía especial. Todos los que son coxib, hay varios, quiero decir, se usan mucho para dolores articulares. Parecería tener menos incidencia de efectos en el intestino. O sea que si uno tiene que optar por uno, porque a veces muchas en reumatología pasa eso, y hay que optar por uno, es como muchas veces hablamos con los pacientes, bueno, lo ideal sería no, y bueno, y después hacemos lo que se puede, y el coxib es una opción. Después preguntan, ¿por qué el tramadol no puede usarse de empuje, pero sí en remisión? Porque la idea es que el tramadol durante, por eso hacía hincapié en que cuando el intestino está inflamado, muy inflamado, que es cuando está en empuje, existen algunos riesgos de que el tramadol haga que el intestino como que se paralice, como que deje de funcionar correctamente. Entonces, y que fuera del episodio de inflamación, eso no es muy frecuente. Entonces, podría usarse para otras cosas, por ejemplo, es un dolor agudo por un golpe, un accidente y un golpe, podría usarse porque si el intestino no está inflamado no hay demasiado problema, pero no es la indicación. Lo importante acá es que muchas veces, como decía Beatriz, cuando se llega a la puerta y el paciente con una enfermedad inflamatoria tiene mucho dolor abdominal, le dan tramadol. Y eso, en vez de ayudar, aunque puede sacar el dolor durante un tiempito, puede empeorar un poco el tema de la enfermedad intestinal. Entonces, debería tratar de evitarse, ¿tá? Por eso es que conviene no usarlo con el intestino inflamado y a veces es una opción cuando es por otra causa. Alguien dice que sufre de migraña y hace meses se mantiene en empuje constante. ¿Alguna medicación que pueda tomar, ya que el Solven no le hace nada? Yo en general lo que hago, porque es súper frecuente, es tratar de buscar la consulta con el neurólogo, porque las migrañas frecuentes tienen todo un tratamiento preventivo, que hay muchas medicaciones como tratamiento preventivo, y todas las medicaciones o casi todas que se usan como tratamiento preventivo no tienen ningún efecto sobre la enfermedad inflamatoria, o sea, no son dañinas. Entonces, muchas veces lo que hay que tratar es de prevenir la migraña. Digo, una cosa que por ahí, a veces en los dolores crónicos se usan los antidepresivos. Y en ese caso no hay ningún problema con la enfermedad inflamatoria. También. Digo, porque a veces puede pasar que algún dolor crónico lo trate con dosis baja de antidepresivos y eso no tiene contraindicaciones. Preferible a que estén tomando analgésicos a alta dosis. Inclusive también pensando en eso, los dolores crónicos a veces se tratan con otras cosas, como son la pregabalina, que son otros fármacos que usan mucho los neurólogos y que tampoco tienen ninguna incidencia en la enfermedad inflamatoria. O sea, hay que buscar alternativas para el tratamiento del dolor. Acá hay una consulta. Fue más que exhaustivo. Y que dejamos para la próxima, entonces, inmunosupresores y biológicos.
Y lo otro es que si quieren vayan mandando todas sus preguntas, cuestiones o cosas que quieran que tratemos por el chat, por el WhatsApp. Y bueno, y las tratamos de contemplar en la próxima charla. A Bárbara. ¿Cuál es el chat y el WhatsApp? ¿Qué número es? El celular de Acu. Ah, el celular de Acu, el que figura en la página. Claro, por el que enviamos... Te llega el mensaje. Ahí está. Ahí hagan, digamos, los comentarios o las preguntas y nosotros tratamos de contemplarnos ya para la sesión que viene. Una pregunta, en el caso de la mesalacina, ¿se elimina a través de la orina? Una parte... El salazodine puede dar un color rojizo de la orina. Claro, y a veces... La mesalacina no. La mesalacina combinada a veces con el cloro, con el que se limpia el... puede dar un color rojo intenso, ¿no? Eso es, en el water. No hay que, sí, no hay que asustarse, porque a mí me pasó. Está muy bien, está muy bien. Buen aporte desde la experiencia, gracias. Sí, me pasó que salí corriendo a la emergencia, claro, porque pensé, claro, que era todo sangre, era orina de, claro, sangre, y no era la combinación de mesalacina con cloro. Acá tengo dos preguntas más. Que, bueno, alguien dice hace 3 meses que está con mesalacina, con una proctitis inespecífica, que a futuro podría ser una colitis ulcerosa. Mi pregunta es si todos los pacientes pasan por todos los medicamentos, por los otros medicamentos, perdón, antes de llegar a la cirugía. No, cada... Si me permitís, que sí, hay una cosa que es bien importante, y es que nosotros, a priori, lo que tenemos para elegir qué medicamento vamos a dar es la severidad y la localización de la enfermedad. Pero después, ¿a qué va a responder cada paciente? No lo tenemos. Entonces, siempre, por regla, digamos, se empieza por los medicamentos que tienen menos efectos. Por eso ella decía que empezamos por la mesalacina, porque un medicamento que es inocuo. Con la mesalacina se va progresando, escalando, les decimos, a otros medicamentos que pueden tener mayor efectividad, pero mayores efectos adversos. Pero ¿a qué medicamento va a responder específicamente cada uno? No lo vamos a saber hasta que no lo use. Bueno, muy bien. La última que tengo acá es si la sulfasalacina también la dosis máxima es de 4 miligramos y si tiene efectos nocivos a largo plazo. Que quedó de la charla de la vez anterior. Bien, también la máxima dosis es 4 y no tiene efectos adversos a largo plazo. Como decíamos, el que no tuvo intolerancia y el que no tuvo alergia al componente sulfa la puede usar, la debe usar como la mesalacina crónicamente. Con el tema del ácido fólico, ¿no? Cuidándolo, nada más. Bárbaro. Bueno, los que vayan teniendo dudas de la siguiente, bueno, charla, si quieren la mandan al WhatsApp de Acu, y después yo se las voy pasando, así, perfecto, las hablamos en la próxima. Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Jimena. Para que les voy a pasar acá por el chat cuál es el número de Acu. Así. Bueno, muy, muy bueno, Jiménez, ¿no? Ahí en el chat les pasé el celular de Acu, los que no estén agendados, que no les llega la invitación por WhatsApp, agenden el número, me mandan un mensaje con su nombre y apellido, yo los agrego a la lista de difusión. Ahí lo escribí, 091-961-939. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bárbaro. Muchas gracias. ¿La próxima es el 8 de agosto? No, el 9 de agosto. No, para ver. ¿Domingo? 8.
Sábado 8 de agosto. Igual yo voy a estar enviando la invitación con los links más adelante, por las dudas que algo cambie. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Ay, bueno, gracias a todos y a Jimena y a Beatriz por la charla.